Hola queridos amigos y amigas de muñecas y artículos coleccionables Liz, les habla Liz. Hoy quiero compartir con ustedes mis hermosas arrulladoras. Como pueden observarlas, sí suenan y giran. Realmente muy despacio, pero sí lo hacen. Estas dos queridas sí funcionan aún. Esta señorita me llegó, pero no funciona, pero está muy, muy hermosa. Ellas tienen el mecanismo de que suenan y giran muy despacio. Abren y cierran los ojos. Estas muñecas arrulladoras son más o menos de los años 70. Estas tres que tengo acá son Made in Hong Kong. Las más apetecidas y las más valiosas son las italianas. Ustedes saben que los muñecos italianos son muy coleccionables. Estas son de Hong Kong. Me encantan, me parecen muy hermosas, tienen una cara muy linda. Esta, por ejemplo, cuando la compré hace ya varios años, venía con esa bebé. Venía con esa ropita. Esta me llegó con otro vestidito, ese vestido se lo hice yo. Y ese bebé se lo puse yo. Y esta señorita venía así con esa ropita, le puse ese bebé. Y las tengo en mi colección personal. Son muñecas muy lindas, muy coleccionables, muy apetecidas. En este momento son muy difíciles de encontrar, más que sean originales. Hay muchas réplicas. Ellas, por ejemplo, tienen su carita en vinilo o caucho, sus brazos también, y el resto del cuerpo es en plástico. Bueno, recuerden visitar mi página en Facebook, Muñecas y Artículos Coleccionables Liz, y se pueden suscribir a mi canal de YouTube y dar like, que mi canal de YouTube es Liz Aram. Ahí pueden encontrar muchísimos videos de mis colecciones de muñecas, antigüedades, Barbies, manualidades. Gracias a todos mis seguidores. Un fuerte abrazo y muchos saludos de Liz. ¡Chao!